¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Vista, programa que se emite a través de Canal 41 para el Perú y el mundo, a través de internet y en señal abierta, Canal 41 y Radio Sabor 96.7. Bueno, profesor Nicolás Valdés, ¿cómo está? Usted ayer hizo, a través de la prensa regional, un diario de la región Moquegua, hizo un reportaje de lo que significa el tema portuario y lo que nosotros no conocíamos, la guerra de las profundidades. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, Melanio, buenas noches. Justamente ayer salió este informe periodístico, vamos a decirlo así, esta columna, que siempre lo hago esporádicamente gracias también a la apertura que me da Roger Bailón para escribir algunos aspectos de geopolítica o de desarrollo económico. Más aún que estamos en la coyuntura tan especial en el cual el gobierno regional o la Autoridad Portuaria Regional ha estado trabajando en estos últimos meses, y ayer te escuchaba la entrevista que le hacías también al doctor Barreto, en el cual se debería promover, por las múltiples circunstancias positivas que tiene Hilo, el megapuerto de Gentilar. Carta mandado al Ministerio de Defensa para que ya entregue de una vez por todas el cuartel de Gentilar, con la comodidad de que el gobierno regional, o perdón, la empresa que va a instalarse ahí, le va a construir una infraestructura nueva, y es más, un terreno que le va a ceder ya para que sea de propiedad del ejército peruano, considerando que ese terreno es del gobierno regional. Entonces, todas las bondades para que el ejército salga de ese lugar. Entonces, a raíz de ello, obviamente uno tiene que seguir en este tema portuario porque es el corazón económico prácticamente de Hilo. Y de prácticamente en este caso de todo el mundo, porque todo el mundo ve, país que no navega está condenado a su desarrollo, país que quiere desarrollarse, tener prosperidad, tiene que pensar en el tema portuario sí o sí. Pobre de aquel país que está enclaustrado prácticamente en un continente, como algunos que están luchando por salir, tener soberanía marítima, como en el caso, por ejemplo, de Bolivia. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar toda esa coyuntura geográfica que nos ha dado Dios, como quien dice. La guerra de las profundidades trata de ver cómo en estos momentos todo el sistema portuario del mundo, Melanio, vive en función de buscar un mejor calado, una mejor profundidad, obviamente bajo sus estudios batimétricos, etcétera, en los diferentes sectores costeros en el mundo, porque el mundo está ansioso de encontrar un puerto de envergadura, pero un puerto de envergadura, ¿quién te lo da? Solamente la profundidad de sus océanos, la profundidad de sus costas. Tal es así como el puerto más grande en estos momentos, que te mueven 30 millones de contenedores al año, el puerto de Shanghái en China, ¿ya? En un momento determinado tenía un calado de 12 nada más, y con esa situación que estaba perdiendo competitividad, tuvo que buscar una isla al frente, hacer unas plataformas especiales, y ahora tiene un puerto que llega a 20 de calado. Y así, todos los puertos de Gijón, por ejemplo, el otro aeropuerto de Gijón, que tenía mucha historia, siempre tenía 18 de calado o de profundidad, y ha hecho todos unos proyectos de inversión para lograr 27 de profundidad. Entonces, el pensamiento de todo lo que se dedica al negocio portuario del mundo y los países es buscar puertos que tengan profundidad. De eso se trata. Explíquenos el tema de profundidad. Mucha gente que está escuchando la radio, mirando la televisión, ¿por qué es profundidad? ¿A qué se refiere eso de profundidad? A ver, explique más o menos, como para que pueda entender la población, que muchos no dominan el tema, y es bueno explicarles esa parte de la profundidad. ¿Por qué es importante la profundidad? Ya, es importante porque, y te lo pongo como ejemplo, el canal de Panamá en estos momentos, hace pocos meses, estaba perdiendo hegemonía contra el canal de Suez y con muchos puertos de Sudamérica, de Norteamérica, etcétera, y del mundo. Y tuvo que ampliar sus esclusas, lo que se llaman ellos, y buscar una profundidad de 13 a 14 metros que tenía a 18 metros para ponerse acorde con el mundo naviero de hoy, porque los barcos que se mueven en estos momentos ya no son ya casi los Panamax, porque en el canal de Panamá, por eso el nombre Panamá, luego Panamá, porque era un estándar internacional naviero el canal de Panamá. Entonces, en un momento determinado estaba perdiendo hegemonía, como te digo, y solo soportaba barcos que solamente te podían cargar 5.000 contenedores, pero tuvo que ceder o hacer todo un proyecto de inversión para
levantar o tener más profundidad a 18 metros. Por lo tanto, ahora ya pueden pasar barcos post-Panamá, que son los barcos que se están moviendo en el mundo. Casi el 15% de embarcaciones que se mueven en el mundo son ya post-Panamá, o sea, encima de los 11.000, 12.000 contenedores. Y es más, ahora hay barcos mucho más grandes todavía, que ya son extra largos, 3X, etcétera, que son de 18.000, 20.000 contenedores, que en una sola carga. Entonces, el canal de Panamá estaría ya nuevamente en algunos años futuros, estaría perdiendo hegemonía, porque ya el canal de Panamá ya se ha dragado tanto ya que ya no es posible, por la zona rocosa que es, ya poder tener más profundidad. Por lo tanto, el mundo tiene ese pensamiento. Entonces, cuando tú hablabas ayer de que desde Santos hasta Hilo hay prácticamente un reemplazo, un sustituto del canal de Panamá, eso es cierto, porque si sacamos toda la mercadería en tren a Hilo, y en Hilo tenemos una zona geográfica Gentilar, que tenemos esa gran bondad de la profundidad encima de los 20 metros, 25 y 40 metros, entonces sí podrían venir todo tipo de embarcaciones que se podrían construir de acá al futuro incluso. Estoy imaginando 50, 100 años al futuro. Esa parte quiero explicar para que la población, quienes están mirando televisión y nos siguen por internet, más o menos se den cuenta. Vamos a imaginar y vamos a ponerlo como ejemplo que este es un barco. Este es un barco de los que llegan al puerto de Hilo. Este barco sí puede ingresar al puerto de Hilo. ¿Por qué? Porque las aguas que tienen ahí en el muelle lo permiten, ¿correcto? Pero sí, ¿qué pasaría si viene un barco de este porte? Más o menos para que vean la proporción. ¿Podría entrar este barco al muelle de Hilo? No podría entrar. ¿Por qué? Porque el peso que tiene el barco chocaría con la parte... Con el zócalo y ya pues ese barco ahí quedó, ¿no? ¿Correcto? Y tiene que tener amortiguamiento 13 metros como mínimo. Entonces, este barco que es grande, que es prácticamente el triple de los barcos que llegan a Hilo y los que llegan a Matarani también, este barco sí podría ingresar al muelle Gentilar. Este barco podría ingresar a Iquique, no podría ingresar. ¿Por qué? Por la profundidad del agua. También entraría, ahí nomás queda estancado. Pero Gentilar, la playa Gentilar, donde está el cuartel Pisagua, sí tiene una profundidad de tal manera que este barco entra y no pasa nada, no se hunde, no se queda ahí en la base. En el zócalo, en las rocas, ¿no? Lo que está encallar. en el fondo, no puede encallar, ahí está, esa es la palabra, no puede encallar. O sea, no va a naufragar. Este barco va a quedar ahí y este barco no es pues un barco pequeño, es un barco grande. Ahora, este barco alrededor tiene un brazo natural que se llama Punta de Coles, es la geografía. ¿Acaso han construido, puesto ahí un brazo? No, es la geografía, Dios así lo ha creado. Entonces, este barco sí puede ingresar. Este puede ingresar a Iquique, no. Puede ingresar al Callao, no puede. Puede ingresar a Valparaíso, tampoco. Pero al puerto de Hilo sí podría ingresar, a Gentilar. Eso es, amigo, eso es lo que no quiere Chile, eso es lo que no quiere Panamá. Y vamos ahora, a preguntar. Ahora tienes que pensar, Melania, de que los barcos que cargan más contenedores son más económicos y el empresario busca la economía de sus contenedores. ¿Ya? Entonces, es muy, muy diferente a un barco que cargue 5.000 contenedores a una distancia que cruce, digamos, hasta el puerto de Shanghái, China, con uno que cruce con 20.000 contenedores. Hay una diferencia económica bien fuerte y, por lo tanto, Gentilar se volvería mucho más atractivo. Para que la población entienda. Y perder la economía a cualquier puerto. Por ejemplo, para que la población. Entonces, por eso yo decía, aquí no le conviene, y ayer como el profesor Nicolás, y ahorita nos va a explicar, al que no le conviene es a Panamá, no le conviene al norte de Chile y a todos los puertos chilenos. ¿Por qué? Explíquenos a ver. ¿Por qué? Porque sencillamente el canal de Panamá es la vía en estos momentos del Atlántico o América Oriental o el Norte de América Oriental hacia lo que significa el Pacífico.
Hay una vía, una sola vía, que en este momento es el canal de Panamá. O en todo caso, si te quieres ir al canal del sur, el canal de Dreis, etcétera, muy diferente, es una vía muy larga. Entonces, la solución es el canal de Panamá. Por eso el canal de Panamá tuvo que cambiar su estructura de profundidad, ponerse al estándar del mundo naviero que se estaba moviendo. El canal de Panamá ya va a recibir una competencia bien fuerte y dentro de poco va a enseñar Rolo Fuentes algunas fotografías, porque ya hay un proyecto para hacer el canal de Nicaragua, que es mucho más largo el trayecto, pero sufre profundidades de 22 metros, 23 metros. Y el canal de Panamá ya no se puede dragar más profundidad. O también el puerto de Tribuga en Colombia, porque Colombia tiene dos fronteras, en el Atlántico y en el Pacífico. El puerto de Tribuga tiene profundidad en el Pacífico, como bien claramente lo pongo en el informe, tiene 22 metros de profundidad. Entonces van a hacer un puente continental, tipo el puente que vamos a tener desde Santos hasta ahí, es un puente continental, ¿no es cierto?, ferroviario, de camiones, igual también, pero a una distancia mucho más pequeña, para ser usado como sustituto del canal de Panamá. Yo pero quisiera, profesor Nicolás Valdés, ya, que en fotografías, para ir, por favor, educando a la población, yo también voy a aprender, para enseñarle al pueblo peruano, porque el profesor Nicolás Valdés, y disculpen que diga lo que voy a decir, pero es el único, yo lo que he escuchado, ¿eh?, no he escuchado a otro peruano que haya dicho estas verdades, que a mí ayer me sorprendió. A ver, explíquenos. Ese primer cuadro te señala, Melanio, de que en qué zona privilegiada estamos. Gentilarrilo, Moquegua, 25 a 40 metros. No, tú has hablado varias veces en los temas pesqueros y sabes cómo es la profundidad a orillas, casi desde Matarani hasta el norte de Chile. Así es. Es cierto. Matarani también tiene una zona privilegiada que es Corío, que puede soportar 22 más o menos de profundidad, y el único que se le asemeja a Gentilar es, como vamos a ver posteriormente en la foto, es la zona de San Lorenzo, pero es una isla muy lejos de Callao. Entonces tenemos luego el canal de Suez, que está en el estándar para grandes embarcaciones de 22 metros de profundidad, el Tribuga Colombia, que te decía, también de 22, que queda en Sudamérica, en Colombia, el puerto de Shanghái, sustancialmente el puerto de Yangaishan, que, o sea, es, mira, Shanghái ha tenido que hacer un megapuerto frente en una isla, crear unas plataformas prácticamente artificiales y crear el puerto de Yangshai. Ese es el puerto de mayor envergadura en estos momentos del mundo. Y han tenido que conseguir, como te repito, 20 metros de profundidad, porque su profundidad natural solamente es 11 o 12, nada más. Han tenido que irse a una isla mar adentro, como dice. Luego tenemos el puerto más importante de Europa, que es el Rotterdam, Holanda, de 20 metros de profundidad, Mejillones y etcétera. ¿Y dónde está Iquique? Está en 15 metros de profundidad, pero no tenía 15 metros. En la guerra de la profundidad ellos tenían solamente 12, y han tenido que hacer una fuerte inyección económica de 1.500 millones de dólares para conseguir al fin 15 metros para que vengan ya los barcos post-Panamá, ¿me entiendes? Entonces, el puerto de Santos también, puro puerto de Panamá nada más. Ahora han tenido que hacer otro proyecto de madura para conseguir siquiera 15 metros. Todos los puertos brasileños en estos momentos se mueven con 11, 12 metros de profundidad. Entonces, el puerto y Ecuador sigue también la misma deficiencia, y han tenido que promover, ahora están promoviendo el puerto Santa, que tiene 15 metros, y el puerto Iquique tiene 15 metros, que es el que está más competente o competitivamente a nosotros, los puertos del sur del Perú. Chile tiene el Mejillones, que es de 19 metros de profundidad, y ese puerto, pues, no se ha dedicado a contenedores casi, está más que todo al petróleo, a regasificar el gas, más que todo al aspecto industrial, no tanto a contenedores. Por ejemplo, este es el puerto de Shanghái, mira. Este es el puerto de Shanghái. El mayor puerto del mundo, el que te mueve más de 30 millones de contenedores anuales. Miren, han tenido que poner un puente desde el continente chino y buscar una isla al frente, a la isla Yangjiai, y construir el megapuerto. Es como, por ejemplo, acá nosotros irnos hasta la milla 5 más o menos. Encontrar una isla. Y poner una isla artificial. Y poner un puente. Y poner un puente. Y construir ahí el puerto que te crea la mayor. Ahí recién han encontrado ellos, mira, 22 metros de calado. Recién. Claro, porque vamos más a fondo del mar, más adentro. Claro, obviamente encuentras más calado, pero tienes que tener unas inversiones millonarias. Claro, tipo Dubái, China. Claro. Siga pasando, por favor. Seguimos con la siguiente. Pueden venir embarcaciones de mayor envergadura. Interesante. Ahora, la conexión de China, de este puerto de Yangshan, la conexión que tiene con el continente, eso se llama Interland. El Interland es la parte trasera del puerto, que es lo que tiene almacenes, conexiones, vías férreas, aeropuertos, etcétera, como lo tiene Gentilar. Pero ya, por ejemplo, este es el canal que lo va a reemplazar al canal de Panamá, que es la zona de Brito y Punta Gorda. Ahí van a hacer todo
un canal ya, pero que tenga profundidad de 22. El canal de Panamá no tiene 22, solamente ha llegado, puede llegar a 18. Y esto lo están haciendo. Con el tiempo de acá, 10 años, va a colapsar el canal de Panamá. Esto lo están haciendo. Ya lo están haciendo como proyecto. Ya lo están haciendo como proyecto. Pero ¿cuál es el problema? El impacto ecológico, porque va a cruzar la mayor laguna que tiene Nicaragua. Pase, por favor. Ya, ahí está la laguna, el lago Nicaragua, que va a tener que cruzar todo eso. O sea, ese lago tiene también 22 metros por día. Entonces van a hacer todo el canal, va a coincidir con el lago y luego van a seguir la ruta hasta Brito, que es ya el Atlántico, para llegar a China, obviamente. Por lo que estoy viendo, le malograríamos el negocio también a Nicaragua y Costa Rica. Por supuesto. Por eso estamos hablando de una guerra de las profundidades, porque los países están ansiosos de buscar profundidades. Esta es la red, digamos, Interlan que tiene Sudamérica bajo el proyecto IRSA, en el cual cómo se conecta todos para llegar a un puerto. Todo punto de llegada de todo ferrocarril, carretera, todo debe llegar a un puerto de envergadura. Hilo está introducido en ese trayecto de plan IRSA, en el cual debe tener un puerto de envergadura sí o sí. Por eso ya es tiempo de pensar en estos temas. Y a ver, sigue pasando, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, el megapuerto de Rotterdam, el principal de Holanda, en el cual tiene 20 metros de profundidad y es el que abastece prácticamente a toda Europa. Le ha quitado hegemonía a los famosos puertos de Gijón y Sevilla en España y al famoso puerto de Hamburgo de Alemania, sencillamente porque Hamburgo de Alemania no pasa de 14 metros de profundidad. Este tiene 20 metros. Entonces, el punto de llegada tiene que ser en un gran puerto porque te llegan mayores barcos con mayores cantidades de contenedores y, por lo tanto, más económicos. Esa es la razón de ser. Y sobre, por ejemplo, aquí tenemos algunos puertos ya de Chile, prácticamente, ya ese es de Antofagasta, todo su abrigo, el puerto de Antofagasta. ¿Ese abrigo lo han hecho? ¿Ese abrigo lo han hecho? Claro, ese es el abrigo que hablaba ayer el doctor Barreto, en el cual hay que construir un abrigo para contraponer las olas y en el cual el barco pueda coderar normalmente. Antofagasta tiene 12 a 13 metros de profundidad nada más, Melaño. Muy pronto va a ser solamente un puerto de cabotaje nada más. Si es que se da el puerto de Gentilar. Este es otro puerto. Arica parece. Ya, Arica. Ahí tenemos, por ejemplo, en Arica sucede algo importante. Ahí está el abrigo. En la parte, digamos, izquierda, vemos tremendas embarcaciones. Y ese es el problema que tiene ahorita con Bolivia, Chile. ¿En qué sentido? Porque eso está administrado por el TAIT, una empresa privada. Y al frente nomás están los almacenes bolivianos. Entonces, el trayecto de cuando el barco encodere en el lado chileno o empresa privada, por contenedores les cobran a los bolivianos $200. Por eso el maltrato que le dan y no acatando el tratado de 1904 en el cual no hay un libre tránsito. Ahora, fíjate en el lado derecho, ya ahí hay un malecón de atraque. Ese es el malecón de atraque del peruano, que el Perú le ha pedido a Chile hacerles mejor ampliación para buscar más calado, otra vez la guerra de las profundidades, y Chile no le ha permitido. Ese malecón peruano, que es nuestro, Melanio, solamente tiene entre 8 a 9 de profundidad. Por lo tanto, ya para la época actual, naviera estaría colapsado. Por lo tanto, el Perú ya no nos sirve solamente con un aspecto decorativo nada más. Chile no permite que hagamos una ampliación para buscar un mejor calado o poner un abrigo, etcétera. Entonces, prácticamente solamente es algo simbólico nada más. Ese malecón atraca del Perú. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el puerto de Iquique que ha tenido que comer mar adentro. Mira, nosotros en Gentilar no vamos a hacer nada de ello. Pero ellos sí han tenido que comer, hacer una plataforma oceánica para encontrar un calado de 15 metros, ya, de 15 metros para que puedan acoderar los barcos de post-Panamá, o sea, los barcos que están circulando en estos momentos en el mundo. Aquí te pongo un ejemplo, por ejemplo, en Colombia también, cómo vive esta guerra de la profundidad. Colombia tiene frontera con el Atlántico, con el Pacífico, en la zona de Tribugá, para conectarse con la otra zona colombiana de Tarena. Entonces, llegan los barcos a la zona de Tarena y luego hacen un puente continental, así como va a haber el puente de Santos a Hilo, ojalá que sea Hilo. Entonces, entra al Atlántico, otra vez lo cargan, ahí sí, como tiene profundidad de 22 metros de calado o de estudio batimétrico, pueden irse a los países asiáticos con toda esa carga. ¿Se dan cuenta cómo todo país ve el aspecto portuario en el aspecto de profundidad de los mares? Lo que es lo más importante. Pues, claro, si no me equivoco, es el puerto de Mejillones que te decía, que tiene también un calado bien importante de 19, ya, pero como te digo, está para una zona más que todo industrial. No lo han considerado todavía para lo que significa con contenedores. Este es el puerto que va a ser competitivo en estos momentos si es que no nos ponemos alertas y no actuamos políticamente en favor de las bondades geográficas que tenemos. Sigamos pasando, por favor.
Este es el puerto, por ejemplo, de San Martín, que queda en el medio ya de lo que significa la Reserva de Paracas. Muchos dicen, no, la ecología, que cuidado de los lobos marinos. La... Muy bien, hay que cuidar la ecología. Tenemos que ser ambientalistas. Pero hay que mostrar que también puede haber un rendimiento sostenible entre empresa y ecología, tal como sucede en el puerto de San Martín, en el cual el puerto está en el medio de la Reserva de Paracas. ¿Dónde está la Reserva de Paracas ahí? ¿Cuál es la Reserva de Paracas? Todo lo que está alrededor del puerto. Todo lo que está alrededor del puerto es lobos marinos, es gaviotas y zona turística. ¿Y es la Reserva de Paracas? Paracas. Y ahí no hay ningún daño a la ecología. Y no hay ningún daño a lo que significa la Reserva Turística. O sea, eso que quieren asustar, que dice que, no, que está, puede afectar Punta de Col, es totalmente falso. No, para nada. Además, Punta de Col, y luego te voy a mostrar en las fotos, está casi a kilómetro como mínimo, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros del mismo puerto de Gentilar, ¿no? A ver, seguimos, por favor, en esta didáctica información. Este, por ejemplo, es el puerto de Matarán y ahí está su abrigo. Es uno de los puertos más importantes, el segundo puerto más importante, se puede decir, del Perú, pero está dedicado a concentrados. Está dedicado solamente su ampliación con las minas de Altapacay, con las minas de Cerro Verde, etcétera. Solamente está dedicado a concentrados, pocos contenedores, pero de todas maneras se presenta como una alternativa para poder desarrollar aquí en el sur. Ahora, el puerto de Matarán solamente tiene un calado de 13 metros de profundidad en el año. Entonces, prácticamente, si se instaura un puerto aquí en Gentilar, o quizás en Corío, ¿por qué no? Porque luego te voy a decir cuál sería la desventaja también de Corío. Prácticamente el puerto podría perder hasta hegemonía, ¿no? Porque las mayores embarcaciones tendrían que venir a otra zona y ya Matarán se convertiría como un puerto de cabotaje de acá algunos años. Como una sucursal, así. Como una sucursal, más o menos, ¿no? Acá tenemos el puerto de Callao, que ha tenido, mira, que tenía 13 metros de profundidad, por eso estamos hablando de la guerra de las profundidades, y ha tenido que ampliar la zona norte del Callao para buscar 18 metros de profundidad. Hace pocas semanas están llegando recién los barcos post-Panamá de 11.000 contenedores, de 70.000 toneladas de peso, y recién están encoderando barcos de magnitud. Entonces, el Callao se está poniendo al estándar, pero ¿cuál es el problema? Que el Callao, al tener solamente 16 metros de profundidad en el año, muy pronto va a tener que perder hegemonía. Nosotros tenemos que ver otra cosa. Porque el ser humano está haciendo barcos más grandes. Barcos mucho más grandes y que ya no van a poder acoderar en el Callao. Por eso salió el proyecto de la isla San Lorenzo, o sea, así como Shanghái, buscar una isla y hacer una plataforma. San Lorenzo sí tiene, al igual que Gentilar, ya una profundidad hasta 35 metros más o menos. Este es el puerto de Hilo, el puerto de Napo y el puerto de Sauder. En el puerto de Hilo, ¿cuál es la situación? Su calado solamente es entre 11 y el de Sauder entre 12. Ya no hay ya para hacer un puerto. No tenemos área acuática, no tenemos un interland, no tenemos una zona de acceso. Está copado una ciudad, por ejemplo, en un puerto en Colombia, el Santa Marta, era un puerto bien visto en Colombia, pero como ya estaba en ciudad, hay grandes puentes de población, ya no puede, la población ha pedido, no, ya no podemos construir otro puerto porque está en una zona de población, salvo que se traslade la población. Y eso es lo que adolece el puerto, por eso muchos dicen, no, hay que construir un abrigo, pero ¿en qué zona puedes construir el abrigo? ¿En qué forma vas a hacer la plataforma? La área acuática, ¿dónde vas a hacer el interland de conexión? Las carreteras, o sea, es imposible. Y lo peor, no tiene la profundidad. La profundidad porque tiene 12 calados y es zona rocosa, tendría que hacer un fuerte impacto ambiental. Ya, y destruir una zona rocosa, playas, etcétera, para conseguir y por lo un menos, metro más o dos metros más. Pero el problema es que no tienes el interlado. O sea, lo complementa un puerto en Melaño, aparte de la profundidad, el proceso de interlado. O sea, todo lo exterior, todo lo que viene detrás. Eso, y Forel Axis, que haces plataforma dentro del mar para poner pues, todos los contenedores y toda la logística necesaria. Entonces, el Napo y de Sauder prácticamente ya han colapsado, se está trabajando, solo es un puerto de cabotaje, podemos usarlo como un puerto complementario muy bien y hay que instalar un poco más de logística, de repente grúas móviles, etcétera, ya, pero como un puerto alternativo. Por ejemplo, este es el puerto, igual que el de Hilo, el de Santa Marta, Colombia, en el cual en un momento determinado era poderoso, pero por su calado de 11 metros, al igual que Hilo, de 12 metros, ya no puede hacer más ampliaciones. Que tiene un brazo natural, que mira ahí natural. Claro, tiene un brazo natural, ya que es protector prácticamente de las olas, y por lo tanto ya el gobierno colombiano ha dicho, no, busquemos otras alternativas. Por eso las alternativas las han encontrado en Tribuga y en otros lugares de Colombia. Por ejemplo, esta es la zona de Tribuga. Mire todo lo que tienes el interlango, o sea, toda la zona en la cual tú puedes poner almacenes, zonas especiales económicas, contenedores, aeropuertos, todo, toda la zona. ¿Te das cuenta? Eso es necesario para un megapuerto, tener una zona libre, ya no ya estar fuera de la ciudad, ya no dentro de una ciudad.
¿Me entiendes? Entonces, eso es muy importante. Por eso que, y este puerto tiene, como te repito, 22 metros de profundidad. Prácticamente es un puerto que va a dar historia. Este es el puerto de Corío, que también tiene una, estamos en el zócalo, digamos, sur de Sudamérica, y sabemos que esta es una zona bien apreciada de profundidad en los mares. Corío, por ejemplo, fíjate tú, no tiene ni un abrigo. Es una playa recta, llega a 22 metros de profundidad aproximadamente, y está más al norte, como vemos en la foto, está el Valle de Tambo, y más al sur, obviamente, Hilo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que su interla, o sea, todo lo que hay atrás, solo son casi montañas, son quebradas, peligrosas. ¿Dónde vas a poner un aeropuerto ahí? ¿Dónde vas a poner una zona especial? ¿Cómo vas a poner los almacenes? Entonces, tiene una desventaja geográfica bien fuerte, Corío, muy diferente a la zona de Gentilar. Por ejemplo, esta es la isla San Lorenzo que te decía, del gran proyecto que se iba a instaurar, incluso me acuerdo en el tiempo de Alan García, conectar Brasil, o sea, Pucallpa, un subterráneo, y llegar a la isla San Lorenzo. Pero no, que no iban a ir por un puente, como es el puerto de Shanghái, sino internamente, por el subterráneo, iba a haber túneles que lleguen los carros. Etc. Era un costo ultramillonario en el año, más de 3.000 millones de dólares, y para conseguir una profundidad encima de los... Mucho 22, dinero. Mucho dinero. Pero, claro, pero al fenecer el Callao, de repente va, en un momento determinado va a tener que retomarse el pensamiento de hacer el megapuerto de la isla San Lorenzo, por decir. Pero es una inversión bien grande. Y además no tiene un interlac, que te digo, que le apoye, porque está rodeado de la punta de Callao, y alrededor tendrían que ser plataformas, forelag especiales para poner los contenedores y todo. O sea, toda una inversión millonaria casi imposible en estos momentos de desarrollar. Este es el puerto de Puerto Grau de Tacna, que tanto se habla, y ayer muy bien ustedes estaban diciendo que es casi imposible. Es imposible casi porque esa parte roja es la distancia ya prácticamente del puerto de Hilo al puerto, Puerto Grau de Tacna. Casi en el medio queda lo que es actualmente la caleta Grau, ya como lo dijo hace poco el gobernador regional, el puerto Grau, ellos no tienen especificado dónde va a ser el puerto. O sea, les falta mucho estudio todavía, batimétrico, o sea, ¿dónde va a ser? Sí. O sea, todavía están canalizando bajo estudio, está en una manera... Para una mí que está que lo pasean a los taneros. Puede ser, es pero si se instala, está a 70 kilómetros entre lo que es Locumba y lo que es Sama. En el medio, por ahí puede construirse un puerto, pero no tiene siquiera abrigo y está lleno de llanuras, claro, de quebradas. Claro. ¿Dónde va a ser la tiene plataforma? Tiene acantilados como que de Hilo a Arequipa. Y es casi imposible. Este es el puerto de Hilo. Esta es la zona de Gentilar. Ahí está el abrigo, Punta de Coles. Ya, ahí seguramente en otra foto va a aparecer donde va a ir el puerto de Gentilar, el megapuerto que está proveyendo la empresa privada. Y mira la zona de todo el Interlá. Ahí tenemos un aeropuerto, ahí tenemos la carretera interoceánica, ahí tenemos la carretera la costanera, ahí tenemos el abrigo natural, ahí tenemos todo lo que significa ese hoyo de mar, esa área de mar en el cual uno se va. Ahora, si tú lo expandes más, porque estas son fotos satelitales, si tú lo expandes más al sur, vas a encontrar, en el sur, vas a encontrar zonas especiales de tratamiento económico, seticos, y vas a encontrar, si es que se está hablando, todo el área, la petroquímica, todo lo logístico que se necesita. Todo el área interlac que es necesario para lo que significa la viabilidad de un puerto de envergadura en el año. Si no tienes eso, ya estamos pensando a producir. Si tienes zona rocosa, ciudad, es imposible. Esta es la zona de Gentilar, como digo, en un área satelital, como lo vemos, las bondades geográficas, se puede decir, para lo que significa, pues, que Hilo tenga su megapuerto. Por eso que ayer, ahí está, lo que significa el megapuerto, para los que recién ven este mapa o este dibujo, ahí está un terminal de contenedores. Puro contenedores. Un contenedor de 20 pies, lo que significa contenedores de 6 metros, lo que más se mueve en el mundo, pero también hay otros de 12 metros. Ahora, el mundo naviero se mueve, Melaño, dentro de contenedores, ya no hay casi vacío. Siempre hasta el concentrado se pone contenedor, porque es más fácil luego trasladar en camiones, etcétera, ¿no? Luego, terminal graneles sucios, que significan minerales que pueden venir concentrados de Quellaveco, de mismo Toquepala, de mismo Cuajón, etcétera, pueden llegar para hacer un tratamiento especial, concilios especiales al terminal de graneles sucios. Eso no lo hay acá en Enapo para nada. Luego, terminal graneles limpios. Trigo. Quiere decir trigo, maíz, soya, millones de toneladas que fruta. Brasil, fruta, todo lo que sea limpio va a tener su terminal aparte, como que dice, su tratamiento aparte. Y ahí tenemos los muelles. En el muelle Grau, ahí es donde se presenta la mayor profundidad, 40 metros de profundidad. El muelle Perú también, y luego va a haber un
prácticamente de manera de un rompeola, que es el muelle Cecilia, ya que va a ser prácticamente un impedimento para no crear un impacto ambiental o ecológico, se puede decir, en Punta y Cole, ¿no? Entonces, ahí se va a establecer un puerto, pero el barco no va a coderar en la parte sur, sino en la parte norte, obviamente, ¿no? Donde dice rompeola va a quedar prácticamente a expensas de cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, ahí está el famoso puerto de Gentilar. ¿Y qué barcos van a venir? Los barcos más grandes, Super Port Panamá, que te cargan de 18.000, 20.000 toneladas. ¿Y qué barco no inventará los países que están en este ese negocio de barcos? China, etcétera. Por ejemplo, como este tipo. Este barco jamás entraría en el muelle de Napo. Este barco no entraría en el puerto de Callao. Este barco no entraría en Matarani. Porque estos barcos son los Super Port Panamá, que necesitan profundidad mínimo de 20 metros para arriba. Entonces, estamos hablando a ese nivel, Melaño, y en el cual nosotros tenemos que tener esa visión especial. Yo quiero felicitarte, Nicolás, porque me has ilustrado muy bien. Creo que nunca ningún medio de comunicación de Lima, menos de provincia, han visto. Ustedes, amigos, esto va a quedar en el Face, pasen la voz para que vean, se eduquen los de la Autoridad Portuaria Nacional de Lima, en los libros de historia que, bueno, él ha buscado información del puerto de Hilo, tiene dos libros de Hilo. Hemos visto mapas del siglo XVII, siglo XVIII, y veíamos, ahí están, ¿eh?, los franceses, los españoles, los ingleses. Acá hay una playa en Hilo que se llama Puerto Inglés, fundada por los ingleses. Veíamos que en esos años, ¿eh?, está justamente dibujado y dice Punta de Coles. Yo me preguntaba y decía, ¿por qué Punta de Coles y por qué lo han dibujado ya los navegantes de esa época? Los portugueses, los franceses, los ingleses, los españoles. Yo me quedaba sorprendido y hoy me he enterado de que ellos ya se daban cuenta que aquí había muchísima profundidad. Yo pregunto, ¿la Marina de Guerra habrá sabido esto? ¿O qué negociados ha tenido para callar? Porque hoy, como lo está demostrando el profesor Nicolás Valdés, de acá de Hilo, es que Hilo sería el puerto más importante de todo el Pacífico Sur, y por qué no decir de todo el mundo. Así, aunque usted no lo crea, el puerto más importante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que Dios nos ha entregado, nos ha dado, la naturaleza, la profundidad de las aguas, el abrigo y toda una cadena hoy logística que se necesita. Eso nadie nos decía. Y sobre todo que estamos, Melaño, en el corredor económico, estamos en el corredor económico más importante de Sudamérica, que es de Brasil, y ahí lo dice IRSA, por supuesto, y que el punto de llegada tiene que ser Hilo o Matarani. Pero es todo un corredor económico de toda esa producción de millones de toneladas que tiene Brasil y que ansía sacar por esta parte del Pacífico para prácticamente suplir a lo que significa el Canal de Panamá. Y ya el brasileño quiere tener este puente continental, ya vía camiones, vía ferrocarril, para realmente salir a esta parte del Pacífico. Entonces, ahora, no va a venir un ferrocarril para usar el puerto de Napo. Para nada. O sea, está colapsado prácticamente el puerto de Napo. O sea, al relativo de cabotaje, todo lo que quieras. Tiene que encontrar un puerto de envergadura. Entonces, si uno está llamando la atención con estos escritos que hace, es porque una vez que me enteré de ese pedido que hace el gobierno regional al Ministerio de Defensa para que ya salga el cuartel, yo creo que ese es el pedido justo y el sueño del lado que tiene la población para buscar puestos de trabajo y lo que significa, pues, nuestro desarrollo. Y yo creo, Nicolás, amigos que nos ven por internet, al doctor Martín Manco, que está en el norte del país, a los amigos del diario El Sol de Lima, no hablo del comercio porque no lo van a publicar, no hablo de la República porque no lo va a publicar, ni RPP. Para mí, esos señores juegan a favor de Chile. Pero si yo le pido a los medios de comunicación de Lima, nosotros estamos aquí en provincia, en Hilo, inviten al profesor Nicolás Valdés a Bolivia, a La Paz, para que le diga a los bolivianos lo que él conoce, lo que él sabe, y no lo que le vende su embajador Rodríguez de Lima, que está más perdido que huevo en ceviche. Porque cuando le preguntamos, por ejemplo, nosotros, cuando vino acá Hilo el embajador boliviano en Lima, Augusto o Manuel Rodríguez, ¿cómo es que quieren ellos traer el tren bioceánico si Brasil no quiere pasar por Bolivia? ¿Cómo es posible que ellos estén jugando a sus intereses cuando no?
deben permitir que Brasil traiga el tren bioceánico de Brasil a Perú, hilo, y después ellos se puedan colar. Pero no, hoy están haciendo las cosas al revés. ¿Por qué? Porque no tienen técnico capaz. Yo le preguntaría al presidente Evo Morales, con todo respeto, presidente Evo Morales, dígame usted cuáles son los técnicos que lo están asesorando en temas portuarios. Porque el profesor Nicolás Valdés los ha desnudado a toditos. El profesor Nicolás Valdés, a todos los al directorio de la Autoridad Portuaria Nacional de Lima, los ha desnudado. A la gente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones los ha desnudado. Y no de ahora nada más, sino desde el tiempo de Alan García, de Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Por eso que el puerto de Hilo, que tiene todas las bondades que necesita un puerto de a verdad, hoy está postergado. Por eso que creo que todo el Perú, ya no es Hilo nada más, ya no Hilo ni Moquegua, ya es todo el Perú que tiene que enterarse que la única forma de traer dinero para el Perú, divisas, para la gente que está sufriendo en el norte del Perú por todo lo que ha sucedido con la corriente del Niño, los miles de millones de dólares, es por el puerto de Hilo. Según los entendidos, los economistas, Hilo, el puerto de Hilo de la región Moquegua, este puerto, en caso de que se construya desde enero, que es lo que están pretendiendo hacer los inversionistas, que no le cuesta nada al Estado peruano, si construyen Hilo, la región Moquegua, sería otro Perú económicamente hablando. Pregunto, ¿y PPK no se da cuenta de esto? El general Ramos Sume, el comandante general, ¿por qué no se ponen los pantalones con todos los generales y van y cuadran a los políticos? ¿Qué? ¿Quieren que ocurra lo mismo que ocurrió en 1879, donde Bolognesi le decía, por culpa de los políticos, nuestra vida, que hoy la vamos a ofrender, ofrendar al país? Igualito, igual está sucediendo. La penetración chilena se ha metido por todos lados y mañana le vamos a mostrar un video. Porque así están nuestros políticos corruptos, que la prensa de Lima, la prensa vendida de Lima, y lo vamos a seguir todos los días acá en este medio de comunicación, porque nos han dicho que este medio de comunicación, Canal 41, va a embanderar todo lo que significa desenmascarar a todos esos traidores, a esos traidores que todavía están caminando por las calles y que han sido gobernantes políticos de nuestro país. Yo quiero agradecerle, profesor Nicolás Valdés, el tiempo quizás es corto, lo he dejado que hable exclusivamente sobre el tema y nos ha demostrado en gráficos, y yo creo que vamos a tener oportunidad de seguir conversando en otro momento. Muchas gracias por la invitación, siempre estaremos al tanto de lo que significa nuestro desarrollo portuario, nuestro desarrollo como ejes económicos, que nos va prácticamente, como bien claramente lo decías, no podemos ya dar en este caso privada, ha bajado, por eso nuestro índice de crecimiento ha bajado totalmente, de 4 que debíamos tener, apenas tenemos 2, ¿por qué? Porque no se está inyectando dinero en la inversión privada, ni la inversión pública, menos. Entonces, estamos en una situación en la cual tenemos que ver estos temas para salir adelante, resucitar económicamente, porque estamos económicamente muy postergados en estos momentos. Ahora, yo le hago una pregunta final, ¿cree usted que a Evo Morales lo están engañando? Pienso que no lo están asesorando bien. Ahora, el tema de Bolivia, ya para que se venga aquí a Hilo, en este caso a Enapu Perú, o más que todo para sus exportaciones, y que tienen ese pensamiento de girar su economía de exportación, etcétera, etcétera, lo veo todavía no muy positivo o factible. ¿Por qué? Porque ellos están en controversia con Chile en lo que significa, frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para tener una salida soberana al Pacífico. Entonces, Bolivia no puede quitar su statu quo. Si yo le diría a Evo Morales, le diría, ¿sabes qué, Evo? Todavía no quites tu carga al Perú. Mantén tu carga ahí, porque la Corte Internacional de Justicia, de acá uno o dos años, va a tener que dar su veredicto en base a cómo tú haces un statu quo comercial, ¿cómo económico, y cuánto necesitas y cómo estás sufriendo, y el incumplimiento del Tratado de 1904, mantente ahí todavía. Entonces, porque si saca un giro, no va a pasar como lo sucedió a nosotros en esa determinación que hizo La Haya cuando tuvimos el litigio marítimo con Chile. Chile tuvo statu quo en toda la zona de Arica, por eso Tacna ha perdido, porque casi ellos usaban esa zona de pesca. Es igual, Bolivia no puede quitar su statu quo comercial en los puertos que por ley le corresponde bajo el tratado de 1904. Así es, amigo. Y yo le pediría al embajador, al presidente de Bolivia, Morales, cambie a ese embajador de Lima. A ese embajador Rodríguez, cambie. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos visto en varias oportunidades, y ahí tenemos una fotografía con el famoso César Caro, que aquí en el puerto de Hilo lo han denominado como un traidor, que dicen,
trabaja para la inteligencia chilena. ¿Será cierto, será mentira? No lo sé, pero los indicios así lo dicen. La población de Hilo firmó memoriales en contra, dice, traidor. Y con ese para el embajador de Bolivia. Por eso, Evo Morales, cambie a ese embajador y le aseguro que las cosas le irán mejor con el Perú. Amigos, nos despedimos. Ya está Jorge Cruz Afloque aquí, el informativo sobre ruedas. Buenas noches.